Amigos, ¿cómo están? Aquí de nuevo Calico con un video más. Vamos a darle continuación a este pequeño proyecto, pero no les voy a hablar de todo el proyecto, sino que nada más vamos a hablar de cuántos blocks usted va a pegar con la bolsa de Specmix de 90 libras. Esta bolsa ya viene preparada, nomás le pone agua. Ya don Elías hizo una bolsa ahí, se la lleva en la carreta. La puede batir en la carreta con la palita ahí rapidito, pero pues tenemos la revolvedora, se nos hace más fácil, menos problema y se cansa menos a la hora de hacerla. Entonces la aprovechamos, pero si no tuviéramos la revolvedora lo haríamos con la pala, la carreta, echamos agua y rapidito se hace. Estamos ahí, vamos a ver cuántos bloques vamos a lograr pegar con una bolsa. Esto es para los que tienen proyectos, no saben cuánto material llevar. En el video anterior ya les mostramos cuánto blocks llenaba este bloque de 6, cuántos llenaba por dentro con una bolsa de 90 libras de cemento regular y la grava y la arena. O les dije también ya compuesto como 50-50, 50-50, que ya lo venden preparado aquí en California, pero en otros lugares ese lo venden separado y aquí lo venden preparado. Recuerdo que en el pueblo lo vendían piedrín aparte, arena aparte y uno lo tenía que revolver. Aquí ya no, ya viene listo, 50-50. Entonces, para los que no han visto el otro video y quieran saber cuántos bloques de estos alcanzan a llenar con una bolsa de cemento regular de 90 libras, pues ahí está el otro video, véanlo. Por ahorita vamos a pegar bloques. Estamos hablando de bloques de 6 pulgadas de ancho. Recuerden que está el de 8, está el de 12, está el de 16, pero este es el más normal que se usa, es el de 6 pulgadas de ancho por 16. Una bolsa realmente se hizo poquito, tenemos 3 bandejas y vamos a ver con exactitud cuántos bloques voy a pegar con una bolsada de Specmix ya preparado. Vamos a dar inicio. Está don Elías tirando la mezcla de Specmix para luego pegar los bloques. Vamos a ver cuánto va a alcanzar este material, cuántos bloques vamos a alcanzar a pegar. También aquí en California se desperdicia un poco el material, quizás en otros países les alcance para más porque cuidan del material un poco más. Por ejemplo, en otros países hacen los rollitos, no desperdician nada, como que la ponen así, y aquí no. Aquí es, miren ahí como don Alía la pone, es resbalada la cuchara. Le atoramos bastante y si se cae a la hora de pegar el bloque, pues no importa. Aquí lo que cuenta es las horas que estamos gastando y realmente no es el material. Pero como lo digo, en otros países se trabaja de rollito así. Nomás lo que necesitan con mucho cuidado, porque el material es más caro que la mano de obra, y aquí la mano de obra es más cara que el material. Los que viven acá van a entender cómo es que funciona la cosa. (Risa)
Tenemos ya. Ok, Carlos. Tirada la mezcla para poner la primera hilera de block. Todavía nos falta que echarle la mezcla en medio de los joints. Vamos a ver qué pasa. ¿Cuántos bloques? ¿Qué pasa? Hemos terminado ya una carrera y todavía tenemos un poquito. Ahí déjala, ¿no? Tenemos un poquito de mezcla. 1, 2, 3. Sí. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 blocks. Llevamos 15, todavía tenemos acá para unos cuantos más. Vamos a ver para cuánto nos alcanza.